Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Checo Pérez será piloto de Red Bull esta temporada 2021 y tendrá la oportunidad de pilotar uno de los mejores coches de toda la parrilla en un equipo cuya única ambición es ganar el Mundial de Constructores y ganar el Mundial de Pilotos. Eso es lo único que cuenta en el equipo de la bebida energética y es la primera vez que Checo va a sufrir eso. O va a vivir eso, mejor dicho, en sus carnes, porque esto es lo que ha estado persiguiendo durante toda su carrera deportiva, el disponer de un monoplaza ganador. Bueno, podríamos haber dicho lo propio de aquel McLaren antes de comenzar la temporada 2013, pero la cosa estaba bastante más complicada y cuando comenzó la temporada y se descubrió el pastel de aquel coche que tenían, pues más todavía. Incluso el Racing Point que ha pilotado este año era superior a aquel McLaren y este Red Bull va a superar a ambos por bastante, o al menos eso esperamos todos. Y si Red Bull ha dado este paso, que no hacía desde el año 2007 con Mark Webber, de fichar un piloto que no es de su academia de jóvenes talentos, es porque algo ha visto en Checo que puede aportar al equipo. Y no va a estar esta oportunidad exenta de exigencias, de presión y de objetivos que va a tener que cumplir. Y hemos escuchado a Helmut Marko en estos últimos días hablando de esos objetivos, de esos deberes que ya le mandan a Checo Pérez para esta temporada 2021, que es lo que esperan del piloto mexicano. Si estás 5 décimas por detrás en la clasificación, no estás cuartos. No estás cuarto, estás séptimo, octavo, y eso te hace inútil para el equipo en el sentido de que no puede ser utilizado para juegos estratégicos. Queremos ser campeones del mundo de nuevo el año que viene, así que necesitamos una pareja fuerte con la que podamos hacer todo lo posible en términos de estrategia. Pérez tiene que estar a poca distancia de Max en ritmo de carrera. En clasificación veremos, ya que nadie ha logrado alcanzar su nivel todavía. Puede ser un máximo de 2 décimas, tal vez incluso menos. Necesitamos luchar contra Mercedes con 2 pilotos. Espero que seamos rivales de Mercedes nuevamente. Esto es lo que decía Helmut y hay muchas cosas interesantes, ya que desde el equipo de la bebida energética están completamente convencidos de que el año que viene va a ser la gran oportunidad para intentar batir a Mercedes, intentar batir a las flechas negras. Y como están tan seguros, necesitaban a la mejor dupla de pilotos posibles. No era viable otro experimento más, porque si la cagan puede ser crucial en el Mundial de Constructores, como ya echando la vista atrás ha comentado tanto de Alexander Albon como de Pierre Gasly. Fueron completamente inútiles tanto para el equipo como en los juegos estratégicos que podían haber jugado con Max Verstappen, porque estaban a más de 5 décimas del piloto holandés y esto le hacía situarse no justamente detrás de los dos Mercedes y de Verstappen cuarto, sino, como dice él mismo, séptimo u octavo. Y a años luz de distancia, lo que hacía que Verstappen estuviera solo ante el peligro. Así que en líneas generales, el objetivo que va a tener Checo es mejorar estas cifras, mejorar estos datos y ser más útil para el equipo que Albon y Gasly. Este es el minimísimo exigible. Pero ya el propio Helmut Marko nos habla de cifras concretas. En clasificación va a ser de 0,2 segundos, 2 décimas. Esperan que esté el piloto mexicano del holandés, de Max, alrededor de 2 décimas. Y luego ya en carrera, con esa gestión, con esa experiencia, que esté incluso más cerca todavía. En clasificación, pues sí, si está detrás de Verstappen a esas 2 décimas, puede estar detrás de él, puede estar intercalado entre los Mercedes, puede estar incluso cuarto, pero esté justo ahí, en esa línea de fuego, para que luego en carrera, con esa mejor gestión, esa gran experiencia, ese gran ritmo vuelta tras vuelta, pues pueda ser un activo muy valioso para el equipo de la bebida energética contra las flechas negras. Estas son las exigencias así de primeras que se va a tener que encontrar el piloto mexicano a su llegada a Red Bull. Y hay gente que me ha comentado que bueno, que ve excesivo que ya le estén poniendo como esta serie de presiones y de exigencias antes incluso de subirse al monoplaza. Pero es que realmente cuando tú firmas un contrato, en este caso Checo, con Red Bull, sabe perfectamente que la exigencia va a estar por las nubes, va a estar igual que va a tener el monoplaza
el mejor monoplaza de toda su carrera deportiva, la exigencia va a ser la mayor de toda su carrera deportiva. Ahora va a estar a examen casi sesión tras sesión, y esa comparativa respecto a Mas y respecto a lo que hicieron años anteriores, Albon y Gasly, va a estar ahí siempre, y va a ser algo con lo que también va a tener que luchar Checo. Y además va a tener como un pequeño hándicap, que ya hablaremos en estos próximos días, en las primeras carreras, porque no va a tener muchos días de prueba, solamente va a ser un día y medio de test oficiales. Ya veremos si son en el circuito de Barcelona-Cataluña, si es en Bahrein, pero un día y medio de pruebas con un monoplaza completamente nuevo, motor nuevo, todo nuevo. Va a ser poquito tiempo para adaptarse y tal vez le cueste un poco en las primeras citas, pero creo que ese objetivo es bastante factible para Checo Pérez. Yo también espero de él muchas cosas buenas. Todo lo que ha demostrado en Racing Point, en un equipo de zona intermedia, contra pilotos que no han sido nada malos, como por ejemplo Nico Hülkenberg, se traduzca ahora. Y estamos hablando de exigencias, de objetivos que no son nada del otro mundo. Si Gasly y Albon han estado unas 4, 5, 6 décimas de los tiempos de Max en clasificación, ¿por qué no vamos a esperar que Checo Pérez esté alrededor de unas dos del piloto holandés? Estar por encima es muy complicado, es muy difícil, sobre todo en clasificación, porque Verstappen es una puñetera bestia. Es uno de los tipos más rápidos de los últimos tiempos en Fórmula 1. Su velocidad es endemoniada, tiene un talento inmensísimo. Y luego en carrera, con la gestión de Checo, sí que la cosa se podría igualar bastante más, y gracias a su gran virtud, que son las carreras, son los domingos, exprimiendo siempre el máximo, tanto de los neumáticos como del monoplaza en el vuelta a vuelta. Espero grandes cosas de él. Helmut Marko ha sido sincero, como siempre, y también nos ha ayudado un poco a saber más o menos en qué baremo se tiene que mover Checo Pérez para que Red Bull esté contenta e incluso que pueda renovar su contrato más allá de la temporada 2021. Y también es cierto que, como Checo jamás ha tenido esta oportunidad, y más en este periodo de su carrera deportiva, donde está mejor que nunca, donde viene con muchas ganas, después de haber afrontado uno de los periodos más complicados, sin equipo, casi fuera de la misma, y a tener la mejor oportunidad de toda su carrera deportiva, pues va a ser como un subidón enorme. Entonces tengo muchísimas ganas de ver esta lucha, que debe ser sana entre los dos, sin líos ni historias, pero tengo muchas ganas de ver qué es lo que es capaz de hacer Checo Pérez con un monoplaza más competitivo, con más presión, con... Eso creo que le pone a Checo, es lo que ha estado persiguiendo siempre, y va a afrontar esta oportunidad con todas las ganas, a sabiendas de toda la presión que va a tener encima de sus espaldas, pero para eso es piloto de Fórmula 1 y para eso ha estado luchando, para estar en los mejores equipos, para estar codeándose con los mejores pilotos y para estar luchando contra ellos y demostrar de lo que es capaz. Y este año va a tener esa oportunidad de ver con qué nos consigue sorprender. Y para que veamos más claramente cuál es el objetivo de Red Bull y qué es lo que no quieren que vuelva a suceder, ahí tenéis en pantalla cómo terminó la clasificación del Mundial de Constructores 2019, en la que Mercedes terminó primera con 739 puntos, esa, bueno, jugó en su liga, segunda Ferrari con 504 y tercera Red Bull con 417. Sí, tercera quedó Red Bull con 417 puntos, cuando Verstappen había finalizado por delante de los dos Ferrari. ¿Por qué Ferrari terminó por encima de Red Bull si Verstappen había finalizado por encima de los dos Ferrari? Porque ni Alexander Albon ni Pierre Gasly estuvieron a la altura durante toda la temporada y se dejaron muchísimos puntos por el camino. Si hubieran tenido un piloto más cercano a Verstappen en cuanto a ritmo, en cuanto a resultados, etcétera, etcétera, no hay ninguna duda que en 2019 habrían terminado por delante de la escudería del cabalino rampante. Y ahí jugó a favor la gran dupla de pilotos, aunque en algunos momentos no lo llevaron de todo bien, que tuvo Ferrari ese año 2019. Checo ha querido hablar de su ex equipo ahora que están con ese rebranding, todas esas novedades que hemos tenido en estos últimos días de Aston Martin, también la primera imagen de Sebastian Vettel con ese verde oscuro característico de la marca,
Y le ha deseado lo mejor tanto a la escudería como a Sebastian Vettel y como le felicita porque cree que ha ido al mejor lugar posible el piloto alemán. Creo que Seb ha tomado una gran decisión, llega a un equipo de puros competidores, a un equipo donde definitivamente la pasará bien, lo disfrutará y lo más importante, se divertirá mucho. Y no tengo ninguna duda de que el equipo será uno de los más fuertes el año que viene, así que definitivamente tendrá un coche fantástico. Con estas palabras nos queda claro que Checo ha pasado página completamente de la escudería en la que ha estado durante tantos años, que tanto le ha hecho disfrutar, con la que tanto ha sufrido también en ocasiones, pero se lleva de ahí una gran familia con los que ha convivido día tras día. Ha habido discrepancias últimamente con los altos cargos, con lo que ocurrió, su despido de la escudería. Pero a la postre ha significado el tener una oportunidad incluso mejor dentro de Red Bull, así que quiere pasar página. Lo mejor para su ex equipo y también para el piloto alemán que le reemplazará. Y con los últimos resultados que ha obtenido, pues el listón está bastante alto. A ver qué es lo que consigue realizar también Seb en esta nueva etapa de la que también espero mucho. Y vamos a terminar el vídeo, aunque ya este tema la verdad es que da un poquito de pereza, pero es importante porque son las primeras palabras de Günther Steiner acerca de lo que ocurrió con Nikita Mazepin. Y le advierte, si vuelve a ocurrir, habrá consecuencias. Habrá consecuencias si algo por el estilo vuelve a ocurrir. Ya hemos puesto las cosas en orden y le ayudaremos a mejorar y nos aseguraremos de que no suceda de nuevo. Puede cometer el mismo error porque fue un error muy evidente. Hizo algo que no debería haber hecho y fuimos muy claros al respecto en su momento. Él se ha disculpado y sabe que lo que hizo estuvo muy mal. Ahora necesitamos trabajar en ello y darle una oportunidad para que aprenda a concentrarse en su pilotaje y asegurarse de que no lo vuelva a hacer. No vamos a pasar página como si nada hubiera pasado. Soy consciente de la respuesta que hubo en las redes sociales y que estas pueden ser tu aliado, pero también tu enemigo. La gente tiene una opinión, está bien. Dentro del equipo tampoco agradó lo que pasó. Por eso continuamos tomándonos esto en serio. Esto es lo que debería haber sido el comunicado que lanzaron hace unos cuantos días. Nos ayuda un poquito mejor a entender la situación, a entender la postura de Haas, a entenderlo todo. No lo que lanzaron, que fue súper escueto, dejaba muchísimas dudas y metió más leña al fuego que intentar apagarla, que creo que es lo que pretendían. Fue un fallo de comunicación tremendo por parte del equipo. Ahora ha salido Günther Steiner a explicarlo absolutamente todo. Son las primeras palabras de Haas después de todo lo ocurrido. Y son conscientes de la que se ha liado y la que se ha armado en las redes sociales y la opinión contraria que hay contra Nikita Mazepin y que van a tener que soportar durante todo 2021. Él dice que la opinión de la gente está bien, que incluso ellos denunciaron, y esto es verdad, ellos denunciaron los hechos justamente después de que ocurrieran. Y al fin y al cabo, ellos no son los culpables de lo que realizó Mazepin. Es cierto que es uno de sus trabajadores ahora mismo, pero ellos no realizaron aquello. Entonces, pues bueno, toda esa ola es una pena que ocurra porque van a emborronar el trabajo de tanta y tanta gente que se está dejando el alma, se está dejando la piel para que al equipo le vaya lo mejor posible, pero son efectos secundarios de un fichaje que jamás se debería haber producido y creo que si llegan a saber todo esto, pues hubieran intentado con tiempo haber evaluado otras alternativas diferentes, porque no es solamente ese vídeo, estamos hablando de un piloto que en términos deportivos no alcanza el nivel necesario para estar en Fórmula 1, al menos no tanto como muchísimos pilotos que hay a su alrededor, acciones antideportivas. Son tantas y tantas cosas que hacen que Mazepin no deba estar en Fórmula 1 y ya este vídeo se une a esas y la opinión es completamente contraria. Lo va a ser así durante todo el año. Después de lo ocurrido, le metieron un rapapolvo tremendo. Seguro que el padre del propio Nikita Mazepin hizo lo propio con él, diciendo, bueno, te hemos dado esta oportunidad y ahora la vas a tirar a tomar por saco. Y al final han optado, no sé si por obligación contractual o económica, por darle una segunda oportunidad de que aprenda de sus errores. Aunque teniendo en cuenta sus antecedentes, no creo que vaya a aprender de absolutamente nada.
y Haas se va a tener que enfrentar durante toda la temporada 2021 a toda la ola de negatividad, y esperemos que salgan de esta, porque va a ser un año, y bueno, lo que esté Mazepin en el equipo, muy duro, va a ser muy duro, muy embarrado, es una pena, pero es lo que ellos han elegido también. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ese enlace. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día, tanto de Switch como de PC, de Xbox, de PlayStation. Lo queráis, lo tenéis por ahí. Y aparte el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego que vosotros elijáis, lo podéis llevar completamente gratis, es para todo el mundo, podéis participar, seáis de donde seáis también. Todo ahí, a final de mes se dará a conocer el ganador. Mucha, mucha suerte este mes. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.